días desde la paradisíaca ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos encontramos esta mañana, mi compañera Nayar y yo, y les vamos a hablar de lo que hemos estado trabajando durante esta breve experiencia con la radio. El tema a tratar va a ser el origen de los drag queens, puesto que estamos en las fechas de carnaval. Vamos a tener diferentes entrevistas y expo publicitario. En primer lugar, damos paso al grupo 1, formado por María, Sara, Ainhoa, Nicole, María y María. Que me enteré el otro día de cómo surgieron los drag. ¿Qué me dices, Juana? ¿Y cómo fue? Que sí, pues ya llegué un musical que te explica que surgieron como espectáculo de risa, que hacía una crítica a la sociedad y se disfrazaba de personajes con una ropa, una música y unos bailes determinados para entretener al público. ¿Quieres conocer y adentrarte en el mundo de los drag queens? Acércate al Parque Santa Catalina el viernes a partir de las 5 de la tarde para conocer todos los detalles de esta tradición de origen anglosajona. Tras este breve spot publicitario, tenemos una serie de entrevistas. La primera de ellas va a ser llevada a cargo de Sandra y Sheila, y el invitado será Carlos Menéndez. Buenos días, hoy contamos con un invitado especial, referente de los inicios de la gala drag queen de Las Palmas de Gran Canaria, Carlos Menéndez. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Hola, buenos días, pues muy feliz y contento de poder estar aquí y compartir un ratito con ustedes. Muy bien, empezamos con unas preguntitas que tenemos aquí preparadas. ¿Cómo surgió la idea de presentarte a la gala drag? Bueno, pues la idea no fue mía, fueron mis amigos que me veían chicharachero y que me encantaba el carnaval y pues me animaron y como me encantan los retos, pues aquí estoy. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llamaba tu fantasía? Metamorfosis cibernética. Maravilloso. ¿Cómo te sentiste sobre el escenario? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué sentiste? Pues muy nervioso. Y la idea que no se me quitaba de la cabeza es que no me cayera, sobre todo. Por supuesto. Pues ahora vamos a dar paso a mi compañera Sheila para que siga haciéndote unas preguntillas. ¿Cómo te sentiste en el primer carnaval? Pues es en uno de esos momentos en el que dicen tu nombre y te quedas. ¿Me han nombrado a mí? Pues muy contento y orgulloso por el trabajo que había hecho y agradecido a mis amigos que en realidad fueron los que me animaron a hacer esta aventura. ¿Cómo evolucionó la gala desde que ganaste? Pues lo que yo destacaría sobre todo es la gran difusión que está teniendo a lo largo de los años y quiero recalcar que no se pierda la libertad de expresión, que este último año pues ha estado mucho en auge, sobre todo por el Drag Zelda, al que mando todo mi apoyo. ¿Has pensado presentarte otra vez? Pues no te voy a mentir, sí me ha pasado varias veces por la cabeza, pero disfruto mucho viendo a mis compañeros sobre el escenario y creo que seguiré de espectador durante muchos años más. Muchas gracias, Carlos. Encantada de haberte tenido en este programa. Nada, un placer y feliz carnaval a todos. Tras esta fabulosa entrevista con el primer drag queen de Las Palmas de Gran Canaria, vamos a darle paso a nuestra siguiente invitada. Para ello necesitamos a la alcaldesa Rosa García. De la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa García. Buenos días, Rosa, quien responderá algunas preguntas sobre el nacimiento de la gala Drag Queen. Para ello, contamos con la colaboración de nuestras compañeras Naomi y Elena. Buenos días, chicas. Buenos días, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Queríamos comenzar con preguntarle cómo surgieron los drag. Bueno, me encanta que me hayan hecho, primeramente, que me hayan invitado a este evento y a promocionar nuestro fantástico Carnaval de Las Palmas. Y les voy a contestar que los drag surgieron en el siglo XIX, venidos del Reino Unido, y se trataba de los actores burlescos venían, hacían vestimentas
estereotipos de la mujer. ¿En qué año llegó a Gran Canaria la primera gala de drag? Bueno, ya hace unos añitos, llegó en el 1998, después de acabarse, pues la sabemos todos que fue la censura franquista, y afortunadamente pues hemos tenido esa libertad de expresión para disfrutar del carnaval. Y por último, para que nos aclararan qué significa exactamente la palabra drag. Uy, buena pregunta. Pero esa pregunta es un poco compleja, pero su origen vino precisamente de los espectáculos que tenían estos burlesques actores. Llevaban su vestimenta con unas largas colas, arrastrando los vestidos y las faldas de las mujeres, y de ahí surge la palabra drag. Muy pocos la conocen el origen. Este lunes 12 de febrero a las 9 de la noche te esperamos en el Parque Santa Catalina para celebrar nuestra gala Drag Queen 2018. ¡No te lo puedes perder! Después de las breves entrevistas que acabamos de tener, vamos a tomarnos un breve descanso con un spot publicitario a cargo de Beatriz Rivero. ¿Recuerdas la primera gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria? Revive ese momento con la reinona de ese año, Drag Heaven, que nos va a deleitar con un espectáculo inolvidable y apoteósico, con grandes sorpresas. Te esperamos en el Parque Santa Catalina este sábado 17 de febrero a las 9 de la noche. Contaremos además con los presentadores Eloísa González y el invitado especial Boris Izaguirre. Compra tus entradas ya en Ticketmaster.com desde 10 euros. ¡No te lo puedes perder! Como mismo se encontrará el Drag Heaven, también contaremos con la presencia de, por supuesto, el drag del año pasado, el drag Celta, con el que también contamos hoy, desde la mano de la presentadora Mergen. Por favor. Los radioyentes, hoy el tema que vamos a tratar es el de los drag queens. Los orígenes se remontan al siglo XIX en el Reino Unido. Pero aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, fue en 1997 cuando se realizó la primera gala como entretenimiento y burla hacia los estereotipos de género dentro de la sociedad. Comenzó siendo un movimiento liberal, hasta que llegó Drag Setlas y lo puso todo patas arriba. Hoy le tenemos con nosotros, a él y al cura de la parroquia de San Isidro. Buenos días a los dos. Hola, yo me llamo Borja, mi cara... pues quizás haya muchos que no la conozcan. Soy el ser humano que vive detrás de esas grandes plataformas. En el mismo momento he querido explicarme, un año después, para humildemente tan solo explicarles y decirles que si alguien se ofendió, vuelvo a pedir disculpas. Pero que sepan que detrás del maquillaje hay una persona y no solamente el personaje. No puedo seguir y quiero pedirle a la radio si me puede ayudar. Bueno, sí, seguramente tendrás el apoyo de todos los carnavaleros, pero aquí en contraposición tenemos al Padre Manuel. Buenos días. Buenos días y gracias por invitarme. La verdad es que yo, en representación de la Iglesia, consideramos que introducir el tema de la religión en un espectáculo tan grotesco como es la gala drag es atentar contra los derechos religiosos de todas aquellas personas. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido en representación de Abogados Cristianos. Vamos a llevar este tema a los tribunales europeos para exigir que nos permitan este tipo de temas en un espectáculo tan grotesco como es la gala drag. Bueno, pues muchas gracias a los dos y que pasen un feliz carnaval. No se queda aquí. A continuación tenemos al representante del Drag Celtas con nosotros. Hoy venimos cargados de información y mucha polémica. Buenos días. Como ha dicho mi compañero, hoy la sala está cargada de purpurina y disfraces. Pues cómo no, tenemos el placer de tener con nosotros a María Saavedra, experta en el mundo drag, y Raquel González, representante del Drag Setlas. Bienvenida, María. ¿Qué nos podrías decir sobre el origen de la palabra drag? Buenos días. Pues este término es utilizado para denominar a una persona que... que crea e interpreta un personaje haciendo uso de plataformas, pelucas, accesorios, con la intención de llamar la atención y ofrecer entretenimiento. ¿Y nos podrías decir cuándo se va a conocer el tema?
Pues bueno, la primera idea empezó a incluir pequeños matices de drag queen, surgió en 1791 y se ve por primera vez en una mujer en vez de un hombre. ¿Y nos podrías contar si conocen algo sobre la primera gala drag en nuestra ciudad? Sí, la primera gala drag queen emitida en las Palmas de Gran Canaria tuvo como ganador al drag Haven, que su nombre real es Carlos Menéndez, con la fantasía de metamorfosis cibernética. Bueno, ahora vamos a hablar con Raquel González, una de las representantes del drag más polémico actualmente, el drag Z. ¿Cómo has enfrentado tu equipo y tú las grandes críticas y amenazas sobre la actuación? En cuanto a las críticas, antes de salir al escenario, meses antes, ya nosotros sabíamos que nos exponíamos a este resultado que hemos tenido. No ha sido nada nuevo, ni que nos sorprenda. Tanto yo como mi equipo sabíamos a lo que nos enfrentábamos. El objetivo que teníamos era el hacer disfrutar, reír y divertirse del espectáculo. En ningún momento quisimos ofender ni meternos con nadie ni con la religión. Esto es carnaval y nuestros espectáculos son para disfrutar, tanto el público como el equipo entero. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por vuestra colaboración. A continuación tendremos la última entrevista del día. Será realizada al drag poco conocido, pero no menos importante que los demás, Drag Fénix. Que pase a continuación, por favor. Hoy, día 15 de febrero, siendo las 12 horas, una más en la península, nos encontramos en la isla de Gran Canaria, la cual se encuentra ahora disfrutando de uno de los mejores carnavales del mundo. Por ello, hoy les traemos aquí a uno de los drag participantes de la gala celebrada este mismo lunes. Bienvenido, Juanjo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. ¿Cómo te encuentras? Como tenemos poco tiempo, vamos a ir empezando con las preguntas. ¿Te parece bien? Me parece bien. Adelante. ¿Cuál es tu nombre artístico y por qué? Mi nombre artístico es Drag Fénix, porque me gusta esa magia que tiene el ser mitológico del Fénix, que una vez muere, se quema y resurge de su ceniza. Porque yo me siento igual en mis actuaciones cada año. Cada año me renuevo y cada año encuentro ideas nuevas con las que fascinar al público. ¿De dónde surge la palabra drag? Pues, verás, es un acrónimo de Dressed as Girl y es utilizado para denominar a una persona que crea e interpreta un personaje cuyos rasgos externos no se corresponden con los de su propio sexo, haciendo uso de plataformas, pelucas, accesorios, con la intención de llamar la atención y ofrecer entretenimiento a la par que para burlarse de los roles de género. Increíble. Bueno, en cuanto al carnaval de las Palmas de Gran Canaria, ¿podrías decirnos quién creó, por qué y cómo ha evolucionado la gala a lo largo de los años? Pues hasta donde yo sé, Pepa Luzardo, porque quería darle un toque moderno al carnaval Gran Canario, junto al maquillaje corporal. En un principio se basaba en el transformismo. Utilizaban materiales reciclados y música para llevar a cabo un único cambio de ropa a lo largo de la actuación. Mientras que hoy en día necesitas un patrocinador, coreografía, con bailarines y un diseño más elaborado. Muchas gracias por acudir a esta entrevista. Esperamos que todo te siga yendo tan bien como está. Hemos vuelto a rescatar a Carlos Menéndez en un pequeño reportaje que queremos presentarles de la mano de Idaira y Anabel. ¿Por qué tú eres el cambio? Vale, pues de la mano de Idaira y de Arlo. Buenos días, compañeros. Vamos a llevar a cabo un reportaje sobre el origen de los drag y posteriormente realizaremos una entrevista. La primera vez que aparecieron los drag en las Palmas de Gran Canaria fue hace exactamente 21 años, en el año 1998. Ha llegado a ser uno de los actos más esperados en nuestro carnaval de las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a la palabra drag, es un acrónimo de Dressed as Girl y es utilizado para denominar a una persona que crea e interpreta un personaje andrógino, haciendo uso de plataformas, pelucas o accesorios. Aquí tenemos el primer drag ganador de las Palmas de Gran Canaria, Carlos Menéndez, que representó en 1998 el drag Heaven con la fantasía metamorfosis cibernética. Y vamos a hacerle algunas preguntas. Buenos días, Carlos. ¿Qué nos puedes contar sobre tu experiencia como primer drag ganador? Buenos días. Pues la verdad que mi experiencia fue increíble, ya que fui el primer drag que rompió los esquemas de una sociedad que hace 21 años era mucho más antigua. Al escuchar tu nombre como ganador, ¿qué sentiste? Jamás pensé que iba a ganar. Me llegó una alegría y ahora me siento una leyenda del carnaval. ¿Qué opinas de los últimos drags que han ganado? Me
Pues considero que lo que yo marqué en su día ha cambiado y creo que mejor, porque ahora, aunque siga habiendo críticas de la manera de expresarse los drag, espero que evolucione como desde 1998 ha evolucionado hasta ahora. Muchas gracias, Carlos. Ha sido muy amable. Nos ha gustado mucho tenerte aquí. Hasta aquí ha llegado nuestro reportaje de hoy. Saludos y que tengan buena tarde. Y para finalizar el programa de hoy, tenemos un pequeño mini informativo sobre el origen de los drags y su llegada a Gran Canaria. Buenos días, soy Víctor Manzano y hoy nos trasladaremos a la segunda mitad del siglo XIX, época en la que surgió el conocido término drag, procedente de la lengua inglesa, cuyo significado es arrastrar, haciendo referencia a las largas vestimentas de estos artistas masculinos que se vestían de reina, los drag queens. Esta drag que sobre la costumbre se convirtió en fiesta, llegando a nuestra isla en 1998. Este año se celebra la vigésima edición de este concurso que forma parte de nuestra identidad carnavalera. Acompáñanos en esta especial noche llena de música, purpurina y plataformas de vértigo, el día 19 de febrero a las 9 horas. Entrada ya a la venta en www.tiquetea.com. Un mini informativo y un pequeño spot publicitario, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, Nayara, por haber estado aquí conmigo. Igualmente, Juan. Y nos despedimos hasta el próximo. Y nos despedimos. Repito, ¿eh? Y les esperamos en el próximo programa para hablar del concurso de murgas.